Durante el mes de octubre te haré una recomendación diaria para que pases tus noches con más terror que nunca. Hoy toca Tren a Busan. ¿Quién dijo que una película de zombies no podía ser dramática, terrorífica, encantadora e incluso hacerte llorar? Tren a Busan es, en mi opinión, la mejor película de zombies actual, pues combina el drama coreano, para lo que ellos son buenísimos, con el suspenso y el terror de los zombies hollywoodenses, dando como resultado que te intereses por los personajes y sus vidas. Es decir, que si les llega a pasar algo malo, la vas a sufrir bastante. Seo-woo es padre de Soo-an. Él, todo estresado como cualquier coreano, se siente mal por no haber estado en el cumpleaños y en el recital de su hija, y por haberle dado un regalo que ya tenía. Es así como su hija le pide de cumpleaños que vayan con su madre a una ciudad cercana llamada Busan. Él, consumido por la culpa, acepta, y una vez en el tren, todo parece ir normal, pero cuando arrancan, uno de los pasajeros se comporta extraño y ataca a una asistente de servicio, quien automáticamente se transforma en un zombie súper veloz y agresivo. Poco a poco, la mitad del tren está llena de zombies, mientras que los demás se refugian en los vagones de atrás. Durante la película vemos como Seo-woo intenta proteger a su hija y viceversa, terminando por darse cuenta que están en una situación cada vez más complicada y que llegar al destino no necesariamente es la solución. Esta película, además de tener drama y estrés zombie, tiene muy buenos efectos especiales, gran acción, excelente manejo de arquetipos de personajes, grandes actuaciones, buena fotografía y muy buena dirección. El manejo de pequeños espacios, como lo es un tren, para llevar a cabo escenas de acción, me parece brutal. La fotografía hace un gran trabajo ahí. El contraste de personalidades de los pasajeros hace un reflejo social exquisito, casi al nivel de lo que pasaba en la película de la niebla. Película que odio, pero hace eso muy bien. Y aunque para muchos puede llegar a caer en clichés del género, en drama excesivo nivel telenovela y en tonterías de personajes, creo que todo eso sirve para que la historia levante. Si no lloras con el drama, no tienes corazón, amigo. Sin los clichés, esto se sentiría vacío y soso. Y sin las tonterías, la trama no avanzaría. Lo que sí odio es el título que le pusieron en Latinoamérica. ¿Qué es eso de Estación Zombie? Para mí, Tren a Busan, como es en inglés, es un mejor título. Tiene una secuela de 2020 que es una porquería inmensa, pues intentaron quitarle lo coreano y volverla una típica película hollywoodense de zombies tipo Resident Evil, lo cual le quitó completamente lo bueno. Hay una reseña de Tren a Busan 1 y Tren a Busan 2 en este mismo canal, si quieres ir a checarlas, están mucho más completas. Pero si quieres verlas por completo, actualmente Estación Zombie 1 está disponible en Netflix. Y Estación Zombie 2 está en Prime Video, pero esa no te la recomiendo. Pues es que tira a matar, si es que la peli es mala, nada lo hace dudar. Carnalito, prende la computadora, saca el iPad de tu morra, watch el celular ahora. Tienes que ver a este compa que su charla es bien cotorra.